¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más de pesca. Un buen año espero para todos ustedes. Bendiciones y buena salud. Iniciando el año con un videito más. Y nos regresamos a donde acabamos el año, en el muelle de Pemex. Traíamos otra idea de pesca ahora. Veníamos con el plan de sacar algo de carnadita. Traigo una atarrayita muy chiquita ahí que espero y me sirva. Ahorita de momento llegamos calando y sacamos una curvinita muy buena, hilera. El plan de hoy es capturar lo más que podamos en curvinitas, pero tratando de cambiar un poco las técnicas, quiero tirar un poco con carnada viva, algunos charalitos, nomás que no se han puesto, no he visto carnada. Hay mucha corriente, nos resguardamos un poco del viento y de la corriente, no hay ningún barco aquí en el muelle. Pero ya salió una curvinita con el jig, amigos, voy a seguir tirando con el jig. Y ahorita que vea charalitos, vamos a sacar charal vivo y vamos a empezar a tirarle con carnada viva también, a ver si capturamos algunas curvinitas. Todo esto, amigos, para un pesca y comparte, que si no se da hoy, vamos a acumularlas para un próximo de pesca, otro video de pesca, que sea un pesca y comparte. Ojalá y se diera hoy mismo, empezar bien el año repartiendo el pescadito con la gente que menos tiene. Amigos, acompáñenme un día más de pesca al jig, en las curvinas aquí en Topolobampo. Y si hay chance, tirarle con carnada viva a ver qué sacamos. Dale, empezamos. Bueno, pues como les dije, tratando de empezar bien el año con la técnica del jig, dejando ir a fondo. Estamos resguardados ahorita aquí detrás de un pilote del muelle, porque está haciendo mucho viento y no ha llegado ningún barco todavía aquí a la bahía, al muelle Pemex. Y vamos a empezar a hacer yoyeo a fondo. Y aquí están. ¿Qué es esto? Este está buenísima, está buenísimo este animalito. Está jalando muy bien. Está jalando muy bien, amigos. Está jalando la lachita. Sí supera el kilo este animalito. O lo traigo robado. Pero está jalando muy bien, ¿eh? Vamos a ver si la podemos librar. Está buena la pesca con el jig. Ahí viene el lomo. Están buenas las curvinitas, amigos. Están buenas, ojalá y se dé un buen pesca y comparte este día. Mira nada más las curvinitas que están jalando con el jig. Esta es la segunda curvinita y vamos llegando, ¿eh? Estoy tirando con un jig de 2 onzas. Un colorcito liseta, un colorcito natural. Y nos está dando buen resultado, amigos. Esperemos que así siga para acabalar un buen pesca y comparte. Aquí está otra. ¡Oh! ¡Qué buenos animales, amigos! Están puestas las curvinas. Están puestas las curvinitas, amigos. ¡Qué buen año, qué buen año! Espero que para todos ustedes sea igual, amigos, de abundancia. Mira nomás. ¡Qué buenos animales! Miren nomás. Qué hermosas curvinas. Esta técnica, nosotros tenemos años empleándola aquí en el puerto. Bueno, al menos yo tengo muchos años pescando esta técnica. Y es una técnica muy efectiva que pudieran aplicar también en sus lugares de origen. Lugares donde hay estructura, donde haya muelles. Y esperemos que también tuvieran estas especies atacando los peñuelos. Aquí andan, amigos. Aquí andan las curvinitas. Este día va a ser un buen pesca y comparte, amigos. Y se soltó. Y prendí algo. Está más chica. Ahorita estaban jalando las buenas. Un chovequito. Un chovequito. Está muy chiquito este. Abajo. Mira nomás lo que agarré aquí. Miren nomás lo que agarré aquí. Un pargón. ¿Qué animales tan agresivos? ¿Qué animal tan agresivo? Casi el tamaño del jig. Miren nomás. Así de agresivos son los parguitos. Va para abajo. Ya agarré algo, pero está chico. Es otro bicho, yo creo. Bueno, las curvinas ya nos están fallando en este punto. Vamos a tener que ir buscarlas en otro lado, amigos. A seguirnos moviendo aquí en el muelle. Bueno, vamos a seguirnos moviendo porque aquí ya se acabaron. Eran 3 curvinitas las que andaban aquí. Vamos a tirarle de este lado. Ahí está. Está otra aquí. Aquí está otra, amigos. Estas son las que andamos buscando para el pesca y comparte. Traigo un poco opacas las cámaras. Este es un roncacho. Este es un roncacho que también podría caminar, pero puede ocupar espacio en la hielera. Entonces, mejor calidad las curvinas. Vamos a darle prioridad primero a las curvinas, que si no quiere salir más, pues también roncachos echamos. Estoy teniendo un poco con las cámaras porque el cambio de clima ahorita
hay mucho, hace frío y a la vez el sol me está opacando, el calor de las cámaras me está opacando las imágenes, ojalá y no me falle. Ahí está, esta sí es curvina, esta sí es curvina, luego luego se sabe cuando son curvinitas buenas, luego luego se sabe cuando pelean las curvinitas, aunque peleaba como roncacho el canejo, pero debe ser curvina. ¿Debe ser curvina o qué es? La tengo robada. Hey. Curvina. También pasa para la fritanga y botana, amigos. Seguimos buscando las curvinas. Aquí está. Y me atoré en algo, man. Y me atoré en una basura. A ver si no pierdo el jig. Ahí soltó. Ahí soltó el jig. Había agarrado algo abajo. Y no era pescado. A ver si hay algún mecate, algún costal. Tenemos que encontrar el cardumen de curvina para pegarle con ganas. Bueno amigos, a ver cómo salen las imágenes. Estoy viendo que las lentes de las cámaras tienen un aro así alrededor de humedad. A ver si no me están grabando mal. Espero que no sea así. De hecho, en la búsqueda de curvinas aquí en el muelle, empezamos de la parte principal donde inicia el muelle. Nos vinimos en la parte donde inicia el muelle, nos dio las mejores capturas, ahí encontramos las curvinas luego luego. Ya nos vinimos un poco más acá, la pesca no está acá, el cardumen anda a aquel lado, pues hay que seguir buscando donde esté el cardumen, amigos, y esperando a que se acumule la carnadita para tirarle con carnada viva. Vamos a seguir tirando ahora de inicio otra vez, vamos a iniciar desde el muelle y a ver si allá están, a ver si nos cambia un poco la suerte, porque dejamos de sacar unas cuantas. Vamos a seguir acumulando, amigos. ¿Recuerdan los jigs de cuchillos de cocina que calamos aquella vez? ¿Qué les parece si los volvemos a calar? Ahora que sabemos que hay curvinas, pues vamos a calar los cuchillos de cocina hechos jigs y a ver qué resultado nos dan, amigos. A ver si sacamos algunas curvinitas más. Ahí está, cayó una. Cayó una y es curvinita, amigos. El jig también funciona, el de cuchillo. Vámonos. Esta es la primera del jig. Mira nomás. Ah, es un roncacho, amigos. Es un roncachón. Como les dije, vamos a empezar a echarlos cuando veamos que la curvina ya no es suficiente. Vamos a echar los roncachos. Lo que pasa es que este animal, amigos, tiene muy poca carne, como ven. Es más cabeza que carne, el cuerpo es muy flaco. Y es un pescadito que no tiene tanta carne. Sí se come, claro, pero la curvina es puro filete, amigos. Es más calidad. Bueno, pues volvimos a encontrarlas. Aquí nos encontramos con unos camaradas aquí. De topo, ¿qué? ¿A quién le van a mandar saludos? Un saludo, para la familia Machado, López Machado. Para los López Machado, aquí Topo Lobampo. De ahí de con Doña Chepa. De con Doña Chepa, pues órale, echale chingazo. Allá andan haciéndole la lucha también. Dale, suerte. Dale. Bueno, vamos a seguir tirándole a ver si siguen las curvinitas, amigos, porque está muy tranquila la cosa. Bueno amigos, una especie poco común con el jig, pero aquí salió, amigos, un botetito muy bueno. Viene con agua todavía, tragan agua, pero es una carne muy sabrosa. Vamos a ver si se pega otro, lo vamos a conservar y lo vamos a guardar para una botanita bien buena. Tengo pensado hacer unos taquitos ahí con pescado frito y este pescadito nos salió a la perfección, el botetito este, amigos. Voy a compartirles un pez que prepara próximamente. Y a lo mejor esta carne es la que nos va a dar el sazón ahí, el ingrediente principal. Seguimos tirando y buscando curvinas, amigos, con el sorprendente jalón de este cochito. Este botetito es globo. Muy bueno, muy bueno. Carne de calidad. Vamos a seguir tirándole. Echar este roncachón también para compartir. Ya está de buen tamaño y estamos batallando con las turbinas.
curvinita, miren. Viene franca y va para arriba. Otra más. Esta está mejorcita. Así no se nos desjeta. Ahí viene. Uf, una más y se nos desjeta. Aquí andan, ya hallamos el punto. Se nos han soltado algunas, pero hemos capturado algunas cuantas también. Nos hacen falta más para hacer un buen pez y comparte. Ya descubrimos el lugarcito, aquí anda el cardumen. Hay que aprovechar, ahorita que calme un poco más la marea de subida, que empareje más, se va a poner mejor. Vamos a seguirle tirando y vamos por más. Aquí están. Vamos para arriba. No hay que dejarlos pelear mucho porque se despertan. Este es un roncacho. Este es un ronca ronca. Estos no queremos, amigos. Ahorita, ¿qué? ¿A quién saludamos ahorita? Al Guachobombo. ¿Al Guachobombo? ¿Quién más? Al Guachobombo, que no se ha bañado. Dale un saludo al Guachobombo y su camarada aquí. Y echar la botana ahorita, al rato le siguen. Vamos a echar la botana, ahorita nos vemos. Órale pues, suerte, sale. Vamos a seguirle. Ahí está la raza de topo agarrando cura. Miren, un rato de pesca. Sacar para la botana. Y nosotros le seguimos, amigos. Ahí está. Esta sí es curvina, miren. Están en el mismo punto las curvinitas. En el mismo punto las curvinitas. Va para arriba. Vámonos. Otra más. Esta es curvina también. Esta es curvina también, un poquito mejorcita que la anterior. A ver si la logramos porque están soltándose mucho. Qué buena curvina, mira. Qué buena curvina. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Se están soltando a la primera, pues. Ahí está otra. ¡Ah, se soltó! Ahora sí se agarró. Ahora sí se agarró. Y es curvinita y también está buena. También está peleando, amigos. A ver, vamos para arriba. ¿Cómo la ven? Están cayendo prácticamente de una las curvinas. Se están desquetando mucho y es por eso que se me están zafando ahí. Pero de una las estamos echando para arriba para poder acabar un buen reto, amigos. Y seguimos. Y esta otra va para arriba, aunque es machito. Esta es curvina, es curvinita. Es curvinita, amigos. Otra más. Esta está mejor. Estas son las que me gusta que jalen, amigos. O es un roncachón o es una curvinita de aquilera. Vamos a echarla para atrás para echarla de una. No sé qué se desgente, amigos. Esta está mejorcita. Bueno, nos estábamos quedando sin tela y tuvimos que amarrarnos del muelle. Ya ubicamos el punto. Esperemos si sigan jalando aquí porque nos tuvimos que amarrar. Esperemos que esta sí dañe la talla. Ah, está buenísima. Está buenísima la cubierta. Otra más, amigos. ¿Qué es? Curvinita. Curvinita de las buenas. Bueno, amigos, pues como verán, la pesca no ha estado tan fácil, pero ha sido buena pesca. Ahí llevamos varias capturitas ya, varias curvinitas, algunos roncachos. Nos vamos a ir a otro muelle porque la idea es juntar algunas otras más, a ver si las podemos encontrar en la bahía, las curvinitas en alguna otra parte, en algún otro muelle. Y si no, amigos, pues acompáñenme a la repartición, la primera del año. No son muchas, pero he perdido algunas 5 o 6 bolsas que completemos con algunas 5 o 6 piezas de curvinas. Pues para la raza, pues algo le va a servir, al de perder a la botana. Vamos a seguirle tirando en otro muelle porque aquí ya plano paró el agua, paró la actividad, y a seguir tirando con el jig en otro lado, ojalá y se den más para tener más que repartir. Vámonos. Bueno, amigos.
amigos, pues de vuelta en la orilla y con parte de la pesca del día, varias curvinitas, algunos roncachos. Hicieron falta curvinas, la verdad, hubiera querido sacar más para repartir más. Las necesidades son muchas. Las olas de COVID se han venido reproduciéndose, no ha acabado esto. La necesidad es mucha y por eso es que yo sigo con esto también del pesca y comparte, que este es el primero del año, espero de muchos amigos. Hay algunos amigos que me han comentado, oye, cuando hagas un video así, pues deja las cámaras en casa, ¿no? Para que no se preste a que digan, amigos, si dejo la cámara en casa, no se van a dar cuenta si las repartí. Muchos también van a opinar y van a decir que no las reparto, que me quedo con ellas. La intención aquí es ayudar a las familias que menos tienen, con esos pesca y comparte. Gracias por todos sus comentarios, hay que sí, avalando los videos estos que hago, apoyándolos. Agradecido con todos ustedes, amigos. No se nos dio la pesca ensoleada, que era lo que buscábamos. Pero pues la verdad que no hubo sardinita, no se congregó la carnada. Tenía una atarraya muy chica y hubiera batallado mucho en encontrar carnada. Entonces me decidí a tirar el jig con muy buenos resultados, como vieron, amigos. Pues vamos a los que me quieran acompañar a repartir ese pescadito. Ahorita lo vamos a repartir. Y pues amigos, este fue el día de pesca. Agradecido con todos ustedes. Y acompáñenme los que quieran seguir para que se den cuenta que el pescadito se reparte, amigos. Y que quede en buenas manos, en manos necesitadas realmente. Su amigo Guadalupe López. Los saludo, amigos, agradecido con todos ustedes, los que hasta aquí se quieran quedar y los que me quieran acompañar. Vámonos, amigos, porque se hace tarde, hay que repartir ese pescado. Gracias y vámonos. Bueno, pues vamos de nuevo, amigos, a repartir los pescaditos. Los que se quedaron, agradecido con ustedes, para que vean que se comparte el pescadito. Como dice el camarada, deja las cámaras en tu casa cuando los repartas. Y así como van a saber que las repartí, van a decir, se quedaste con ellas. Ahí como vieron, les pegué una enjuagada porque la curvina es una especie que suelta un poco de baba. Es un penetrante la baba, muy pegajosa. Y le pegamos una lavadita, las embolsamos, hicimos 6, 7 bolsas y a repartir, amigos. Este pesca y comparte del 2022, el primero, espero, y pues de muchos, camaradas. Vamos, acompáñenme. Amigos, normalmente agarro para la izquierda, ahora voy a agarrar para la derecha. Las necesidades aquí se ven en algunas casas. Vamos a ver a quién le dejamos los pescaditos que este año capturamos a inicios de año, amigos. Primer pesca y comparte. Pues miren nomás, a mí me gusta compartir donde se ve familia, donde se ve niños. Aquí hay un plebero afuera. Vamos a dejar unos pescaditos aquí. A ver si está la señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, fui a pescar y traigo unos pescados aquí que le quiero regalar. Ahí sí está su marido o alguien que le ayude a limpiarlos. Ah, pero sí quiere pescado. No, ahorita no. No, no es vendido, oiga, se lo voy a regalar. Ah, bueno. Es que son curvinitas, están frescas, de veras. Yo hago videos de pesca. Ya ve, el niño quiere pescado, mire. Es que esto lo filetea, son curvinitas. Nomás le encargo que usted las filetee, que vengo de la pesca ahorita. Ahí le pega una limpiadita y le da unos filetitos a los plebes. Están buenos, son tan fresquecitos. De veras. Ándele, gracias. Bueno, primera bolsa. Vamos a seguir repartiendo pescaditos, amigos. Como que la muchacha decía, no, no quiero. Pues es pescado. ¿Qué onda, camarada? Tengo unos pescados aquí, ¿qué onda? ¿Quieres? Regalado, no te los vendo. Es que vengo de pescar, güey. Son regalados, no son vendidos. Vengo de pescar y como hago algunos videos de pesca y allá acumulo y para los fritos. ¿Están buenos? Sale, vamos a repartir otra bolsa. Bueno, vamos a dar otra bolsa de pescadito. Acá está una señora. Buenas tardes. ¿Qué ole? Oiga, vengo de pescar ahorita y pesco y regalo algunos pescados. ¿Quiere que le deje unas curvinas? Vengo de pescar. Ajá. Y regalo pescados a veces ahí, cuando comparto la pesca. Son unas curvinitas, no sé si está el señor que le voy a limpiarlas. No está, pero llega más tarde. Se las dejo si gusta. ¿Sí? Mételas al refrigerador, están fresquecitas, ahorita las saqué. Y ahí le sirve el filetito para los plebes. Ándele pues, ándele, gracias. Otra bolsita más, vamos a seguir repartiendo, ya van tres bolsas, amigos. Buenas tardes. Oiga, traigo unos pescados, fui a pescar ahorita y reparto cada que tengo buena pesca. No sé si quiera. Son unas curvinitas, mire. Nomás que usted las va a tener que limpiar. Ahorita vengo de allá, están fresquecitas. Hago pesca y comparto la pesca ahí. Ándele pues. Bueno. Ahí está otra señora. Ah, pues de una vez a caballo y le dejo la otra bolsa que me queda. Aunque me queda otra aquí, sí. No le queda otra para ella.
Allá enfrente. Pues de una vez las voy a repartir aquí. A ver, señora, buenas tardes. Mire, traigo unos pescaditos, ahí le di a la señora unos. Ahorita vengo de pescar. Están muy buenos, yo hago pesca y comparte, entonces ahí, para que le haga los plebes. Ándale, gracias. Ándale, pues. Bueno, pues ya cabalamos. ¿Quieren la bolsita de pescado, oiga? Porque ya, nomás que cuidado con el agua, mire. Ah, sí. Unas turbinitas ahí para el ceviche. Oh, gracias. Ándale, pues. Bueno, pues ya acabamos. Vámonos. ¿Cómo la ven? Pues este día no batallamos tanto, amigos. Compartimos la pesca en un ratito. Bueno, amigos, pues agradecido por su apoyo. Este 2022 lo iniciamos bien con un pesca y comparte. Como se dieron cuenta, juntamos como unas 7 bolsitas de pescado. Hubiera querido que hubiera más, pero pues no se pudo. Ahí vamos a seguir acumulando poco a poco más adelante más pescado para un próximo pesca y comparte. Camaradas, cumplimos con 7 familias. Agradecido con todos ustedes. Deseándoles bendiciones, buena salud para este 2022. A todos ustedes y sus familias, amigos. Pues espero con su apoyo. También ahí síganse suscribiendo al canal. Más pesca y prepara, pesca comparte y más pesca en sí. Su amigo Guadalupe López se despide. Lupe Lofich en este su canal. Lofich Lures en mi página de Facebook, que también me gustaría que me apoyaran. Si no están, chequenla. Su amigo Lupe López se despide, amigos. Y un próximo pesca y comparte, pues más adelantito, amigos. Gracias y vámonos.